El gobierno de España posa de manifiesto el su apoyo al Corredor Mediterráneo en la sesión de control al presidente Mariano Rajoy y el cap del ejecutivo ha considerado esta infraestructura como una prioridad política, económica y social y avanza que el proyecto de ley de presupuesto para 2017 incluirá partidas similares a las del Sultan Sainz para esta infraestructura. Hemos invertido más de mil millones de euros en el Corredor Mediterráneo, que tiene una inversión total de 17 mil millones de euros, y es nuestra intención en el presupuesto de este año 2017 el hacer una dotación al menos en la línea de la que lo hemos hecho en los últimos años. Rajoy ha respondido hice la pregunta que le Alianza del Presidente de Ciutadán, Salve Rivera que le ha recriminado la durada y la tardanza de la posada en marcha del Corredor. Que se acaba antes que la Sagrada Familia, al paso que vamos, porque el corredor tenía que estar ya acabado según los planes del propio gobierno. Faltan 4.000 millones de euros, muchísimo menos del dinero que hemos dedicado a esos aeropuertos vacíos, a esos radiales que estamos pagando, a esas autopistas eh, infrautilizadas. ¿sí? Pero la seua banda Rajoy, asegurad que alguna cosa vez afecta a Feta España en materia de infraestructuras y que el corredor es prioridad en este tipo de materias. Pues insisto, prioridad básica para el gobierno porque es otra gran necesidad en materia de infraestructura. Rivera ha replegat el guant i li ha fet una promesa si complix la seva comesa. Canviemos las prioridades, apoyaremos los presupuestos si cumplen con esas condiciones y si está también ese corredor mediterráneo. Per la seva banda, els empresaris valencians ja han viatjat fins a Tarragona i Murcia per a buscar els suport suficient perquè aquesta infraestructura tira endavant, però encara queda una tercera parada.